amigos de Alterno, mi nombre es Sonia Segmet y el día de hoy nos encontramos en el FanFest edición Friendzone, donde podemos ver grandes expositores y todo lo relacionado a la cultura japonesa, anime y manga. Acompáñenme. Contento, la gente siempre ha sido muy hermanable conmigo, siempre ha sido muy buena, muy cálida y pues encantado de venir nuevamente a Torreón. Hay espacio con emoción y acá todos vamos y yo en mis manos. Quiero parar, confundido no me verán, no he gozado suficiente, aburrido no, ya no quiero estar, antes de que sea difícil, volaré, extendamos ya, alas de poder, vamos a un mundo mejor. Puede detener, mis límites superaré, felizmente yo sé que lograré, gritaré, sencillaré, no hay imposibles para mí. Cuéntame, ¿qué fue lo que te gustó y por qué iniciaste en esto de la música de anime? Bueno, mira, yo tengo desde los 12 años, yo he cantado de todo, pero creo que siempre tenemos un niño adentro y es bien emocionante el poder expresar esa emoción, ese sentimiento que uno tenía cuando empezaba Dragon Ball, cuando veía Digimon, y la música siempre me ha encantado, entonces creo que fue algo que se unió mucho de la mano y pues ahí encontré mi pasión, ¿no? En cantar música de anime, además de que tiene mensajes muy buenos todas las canciones, mensajes de superación, mensajes de que tú puedes, mensajes de que no hay límites, y creo que es muy bueno y es algo muy bueno cultivarlo en cada una de las personas. Thank you.
los fanáticos del K-pop no se hicieron esperar para subir y dar sus mejores pasos, así también como poder cantar en el karaoke. De anime y creo que el hecho de incluso poder estar en escenarios con todos ustedes compartiendo, pues para mí siempre ha sido una bendición. Entonces yo no estoy más que agradecido a Dios por la oportunidad que me ha brindado de estar haciendo estas cosas y pues a darle lo que venga y pues siempre con un pie bien postrado sobre la tierra. ¿Cuál ha sido tu canción favorita y cuál sería una canción que te gustaría interpretar de algún anime? Ah, pues mira, mi canción favorita, yo creo que de todos los tiempos, ha sido Mi Corazón Encantado, de Dragon Ball GT, que por cierto, el cantante oficial de los temas es amigo mío, y es el padrino de la banda que tengo allá en Monterrey. La canción que me gustaría cantar definitivamente sería algo de Dragon Ball Super, sería el opening 2 de Dragon Ball Super. Y ya por último, para despedirnos, ¿qué le dirías tú a los chavos que les gustaría dedicarse a esto? Pues bueno, yo les diría que le echen muchas ganas, que practiquen, que no se desesperen. A veces es un poco difícil, llegamos a tener bloqueos en los que ya no queremos, de que, ya no quiero seguir con esto, me estoy cansando. Pero yo creo que las peores limitantes nos las ponemos nosotros y no debemos de crear murallas en nuestros sueños. Creo que debemos de luchar por ello. Termina el FanFest edición Friendton 2018. Esperemos les haya gustado este reportaje. En cámara estuvo Mike, mi nombre es Sonia Segment. No se olvide de darle like a todas nuestras redes sociales, Alterno con doble L. Este fue el reportaje de Alterno. Nos vemos a la próxima.